Buenos días a todos, gracias por estar conectados a este webcast del día de hoy. El tema que nos involucra el día el tema que vamos a estar viendo hoy es la adopción, o sea, cómo poder aumentar la adopción de las políticas de computación en la nube y los servicios de computación en la nube de Microsoft. Específicamente, vamos a estar viendo cuál es la oferta que tiene Microsoft en lo que sería al respecto de computación en la nube. Además, vamos a ver, parece que hay un problema de audio. Vamos a ver, estamos verificando unos detalles técnicos para verificar si todos me pueden escuchar adecuadamente. Vamos a desconectar. Bien, parece que hemos superado el factor técnico que teníamos ahora, que tenemos presentes. Vamos a iniciar el webcast del día de hoy. Buenos días. El día de hoy vamos a estar viendo un webcast en el cual vamos a hablar sobre la adopción de computación en la nube y de SQL Azure dentro de los partners, así como distintas ofertas que tiene Microsoft con respecto a la nube. Dentro de eso vamos a ver y repasar la oferta que tiene con respecto a Windows Azure, la oferta de Office 365, así como nos vamos a enfocar un poco en la oferta de Microsoft Dynamics y, por supuesto, en SQL Azure, que es la base de datos en la nube de Microsoft. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La agenda que tenemos es la siguiente. Primero, vamos a ver específicamente qué es la oferta de computación en la nube de Microsoft. Además de poder ver la presentación en la nube, vamos a poder ver un ejemplo de las herramientas de administración específicas que tiene Microsoft para lo que sería la oferta en la nube. En la oferta en la nube, recuerden que se acaba de lanzar Office 365. Dentro de lo que sería Office 365 se une a la oferta de Microsoft para la nube. También vamos a ver otros detalles, como lo que sería la oferta de Windows Azure, que está bastante interesante, que tiene bastantes capacidades. Otra de las ofertas que vamos a ver es Microsoft Dynamics, que puede estar alojado en la nube, así como datos específicos, como lo que sería la infraestructura y algunos casos que se han dado con respecto a la adopción de la nube de Microsoft, que esa es la ventaja. Como pueden ver,